Equipo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión, pues, en vista de que el servidor de la RENIEC, donde se podía pues confirmar los DNIs que nos brindaban nuestros prospectos, bueno, está en actualizaciones. Bueno, y por ende, pues, se nos hace difícil saber si es que el nombre brindado concuerda con el DNI y viceversa, ¿no? Bueno, aquí les doy unas posibles soluciones para los que se den la molestia, el tiempo de poder verificar estos datos, ¿no? Para estas personas es quien va dirigido este video, ¿no? En el link de este video les voy a brindar, pues, perdón, en este video les voy a enviar el link donde van a ver algunas páginas en la cual pueden corroborar pues el DNI. Pueden notar aquí que tengo un nuevo afiliado, una nueva afiliada que me ha enviado sus datos, ¿no? En este caso, yo ya tengo pues la página abierta, que es esta, ¿no? Esta es una página donde dice alertalaboral.com. Y aquí pues te dan varias opciones, ¿no? Por ejemplo, cómo encontrar una persona por DNI o nombre completo, ¿no? Te da, por ejemplo, aquí datos de la SUNAT y te pone pues aquí, ¿no? Donde puedes ingresar al link. Tienes el seguro social o el servicio social SIS. Ese también, ¿no? Es salud. También te da la posibilidad de verificar ahí o verificar en la RENIEC, en otros sistemas como el MIDIS, su salud, pero este es un sistema pagado, SUNAT, registros, etcétera, ¿no? Pero como ustedes saben, la mayoría de personas pues están más inscritas en este sistema llamado SIS, ¿no? Es un seguro gratuito, ¿no? Es por eso que vamos a utilizar pues esta página, ¿no? Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle donde dice consulta aquí, le das un clic y se te va a abrir este portal, ¿no? En este caso, nosotros, como contamos con el DNI, solamente le damos donde dice aquí búsqueda por seleccionar, le damos en tipo de documento, ¿no? En tipo de documento le damos en seleccionar y colocamos DNI. Ahora, buscamos el DNI. Bueno, en este caso es este. Y yo lo copio aquí, ¿no? Donde dice número de documento, le doy ahí. Luego nosotros tenemos que colocar este número CAPTCHA que nos dan para, bueno, el sistema verifique que no somos algún tipo de robot, ¿no? Le damos, en este caso es el 48694, ¿no? Si esta persona cuenta con SIS, va a aparecer los datos al darle aquí en consultar, ¿no? Y como pueden ver, bueno, acá dice anulado y una serie de cosas, pero sí, cuenta con SIS. Entonces le vamos a dar en la lupita que se encuentra aquí y nos va a botar, pues, que bueno, sí, tenía SIS, ¿no? Y en este caso nos damos cuenta que el nombre no coincide con el DNI, en este caso mío, entonces puedo saber de que sí, ¿no? Esta persona cuenta pues cuenta con que su nombre y su DNI son verdaderos, ¿no? Entonces procedo yo a la afiliación, ¿no? Pueden, bueno, si en su caso de ustedes no tiene SIS, bueno, se van a Exalud, ¿no? Le hacen lo mismo, ¿no? Le dan aquí, les va a salir la página, colocan tipo de documento, el DNI. Colocan el número CAPTCHA que se les está brindando y les saldrá pues el resultado. Ahora, si no cuenta con SIS ni eSalud, bueno, tendrán que ustedes, bueno, arriesgarse, ¿no? Colocar el nombre que les ha brindado y el DNI, pues, ¿no? No les queda de otra. Hasta que el sistema de DNIs en línea por parte de la RENIEC se pueda actualizar. Bueno, querido equipo de Elite Network Steam, espero les ayude en mucho este video. Éxitos, buenos días.